Estamos aquí haciendo un sonido de canguro. Para que el que no lo ha probado, no tenga que ir a Australia a probarlo. ¿De canguro? Un sonido de canguro. ¿Sí? Sí. Toma con una base. Una reducción de puerro caramelizado. Después tenemos también un jarrete. Dame un poquito de mantequilla ahí. Un jarrete que va con la base de papitas. Con mantequilla y una verdurita. Queda muy rico. Tiene que callar las papas, ¿no? Sí, las calles sobre la marcha, porque esto es hecho sobre la marcha. La cocina aquí es al momento. Al momentito, que es una cosa que no perdemos ni sabores, ni propiedades, ni nada. Toma, llévate allá, Eli. Y esta canela viene de fuera, ¿no? Eso viene de Australia. Seguro viene de Australia. Sí, para el que quiere venir a comer... El que quiera degustar algo diferente... Sí. Pues... Que se acerque al restaurante Montón. Y será atendido de la mejor manera que nosotros sabemos. ¿Qué pinta que tiene esto, ¿eh? Sí. Es solomillo, ¿no? Son solomillo. ¿Y lo pide mucha gente? Sí. Sale un platito que es muy agradecido. Lo que tiene es eso, buena cocina. Sí, sí. Los sabores son totalmente diferentes. Esto es una cosa que no se puede ni comparar ni con la ternera, ni con el cerdo, ni con nada. Es un sabor, una textura, y muy diferente a las carnes de res y todo. Ahora cuando lo rizamos, lo vas a ver. Dame el final. ¿Dónde está? Tipo puré de patata, ¿no? Esto es un puré de patata. Sí. Natural, nada. Hombre. Eso es. Fue grabado natural, ¿no? Eso. No es nada de paquete ni nada. Esto es... Natural. Natural, más natural no puede ser. Y es que te digo, trabajamos en la cocina lo más natural posible. ¿Qué especialidad? Si César tiene otra. Tenemos carne de presa, tenemos ciervo, tenemos jabalí, tenemos... trabajamos todos los corderos, trabajamos el lechón, cochino negro canario y el lechón estilo segoviano. Lo partimos al plato como se hace en Segovia, en Casa Cándido. Sí. Aquí lo hacemos igual.
pide mucho eso. ¿Eh? ¿El solomillo de canguro? Sí. Eso es una cosa que todo el que viene quiere probarlo. Y el que lo prueba, vuelva a probarlo. También gastamos el magret de pato. Trabajamos también con toda la serie de aves. Pavos pintadas, culardas. No todas las cocinas hoy están preparadas para eso. No todas las cocinas. No, hombre, aquí ya te digo una cosa. Tenemos una cocina pequeñita, pero dentro de lo pequeñita es una cocina que intentamos pues, hacerla lo más agradecida, ¿me entiendes? Esto es un croquete de puerro. Como verás el plato se va quedando, ¿lo ves? Como se va diciendo, quedando maravilloso. Perdón. Es que la cocina es muy cortita. Aquí lo tenemos con un salteadito de verdura y unas papitas la riojana. Una ración para varias personas, ¿no? Para una. Para una sola. Para una sola, ¿verdad que plato? Qué maravilla de plato, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Las papitas se las dejamos ahí para ahora si tenemos que coger y... Esto lo vamos a poder manchar un poquito con un juguito especial que tenemos aquí. Eli, pasemos el solomillo de canguro, por favor. Está lindo, ¿eh? Sí. Muy especial. Pon un cucharoncito ahí. Esto es un jarrete de ternera. Donde lo hago en un jugo especial de cúrcuma. Y ahora va con una salsa de mostaza. ¿Tienen los papeles ahí? ¿Eso es el solomillo de canguro? Cuatro, ¿me da qué? Cuatro pizzas. Un poquito de juguito de este, que es la reducción tan rica. Un poquito de... Sí. Y esto ahora va con esta salsa. Mira para atrás, mira para atrás. Con una salsita de mostaza. Esto es otro... Esto es una suculencia, amigo. Ahora lo cogemos. Lo mismo atar todo con... Y él lo puede decir grabado y hecho sobre la marcha, ¿eh? Queridos amigos, como dice el amigo Juan, esta noche estamos en Valsequillo y a nuestros seguidores, bien sea del Facebook o bien sea de YouTube, les invitamos cualquier viernes que venga por aquí, que nosotros no vamos a estar todos los viernes juntos, todos seguidos, pero casi seguro que sí, porque nos encanta el lugar, en este restaurante nos atiende de maravilla. Y venimos a echarnos aquí nuestras copitas, que no somos muy alcohólicos, nuestra comidita que nos atiende de maravilla, digo, vuelvo y repito. Venga por aquí, les invitamos a comer, a tomar algo y a su vez a escuchar nuestra música que creo que es de su agrado. Cuando quieran, el restaurante Monzón, el Valsequillo, junto a la iglesia de San Miguel. Thank you.
estamos esta noche, viernes, día 18, en el restaurante Hermano Monzón de Barcequillo. La parranda de cilantro, todos mis compañeros, el yando un parrandeo. Así que de vez en cuando venimos por aquí, no se dejen de ver los viernes. Les esperamos. Hasta ahora.